Yo quiero hacerle ver ahí dentro un nuevo abismo. Quiero pintarle no solamente el universo visible, sino la inmensidad que se puede concebir en la naturaleza, dentro del recinto de este resumen que es el átomo. Que vea una infinidad de universos, cada uno de los cuales tiene su firmamento, sus planetas, su tierra, en la misma proporción que el mundo visible. ¿Qué es el hombre en la naturaleza? Una nada en comparación con lo infinito. Un todo en comparación con la nada. Un término entre todo y nada. Infinitamente lejano a estos dos extremos, el fin de las cosas y su principio están para él infinitamente ocultos en un secreto impenetrable. Igualmente capaz es la nada de que está sacado y el infinito en que está sumergido.